Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 319 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde que comenzó nuestra primera gestión, y es la número 34 de lo que es este año, ¿no? En ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo, la doctora Rosana Calderón, que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Subprefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP José Pérez Viminchumo. Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divincre Miraflores, San Isidro y Lince, representación del comandante PNP Marco Antonio Montero Peche, el mayor Máximo Flores. Jefe del Departamento de Turismo, comandante de PNP, William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante de PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante de PNP, Emilio Valverde Morales, en su representación, el capitán Heriberto Jara. Comisario San Antonio Mayor PNP, Eber Ranzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Dr. Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, Dr. Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, la arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Representante del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Omar Gómez. Directora del UGEL número 07, en representación de la señora Gloria María Saldaña Usco, el señor Frisch Torres. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada esta sesión y vamos a darle el uso de la palabra al señor secretario técnico, Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Mira TV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Inicialmente se tenía información que la terrorista Maritza Garrido Leca, al obtener su libertad, residiría en el domicilio de su señora madre ubicado en la calle Rajovín, cuadra 1. Para tal efecto se ha nombrado un servicio especial por parte de la Policía Nacional y Serenazgo para mantener el orden y la seguridad en la zona. Cabe mencionar que la indicada persona a la fecha no se ha hecho presente en el domicilio indicado. Asimismo, se viene apoyando con personal de Serenazgo en la seguridad de la sexta Feria Internacional de Flores que se viene realizando en el Parque Central de Miraflores, evento que se realizará desde el 14, que se viene realizando del día 14 al 17 de septiembre. Asimismo, se viene realizando un patrullaje especial en los alrededores de los hoteles ubicados en el distrito y que vienen siendo utilizados como hospedaje a los visitantes extranjeros que han llegado al Perú con motivo a la 131 sesión del Comité Olímpico Internacional que se viene desarrollando en la ciudad de Lima del 13 al 17 de septiembre de 2017. Asimismo, quiero informar que con la finalidad de motivar y reforzar los conocimientos cognitivos del equipo de respaldo y soporte tecnológico de la Central Recta Miraflores y buscando cumplir con eficiencia las funciones que se desempeña para la Gerencia de Seguridad Ciudadana, el día 7 de septiembre de 2017, desde las 7:30 hasta las 18 horas, se llevó a cabo exitosamente la tercera capacitación intensiva con certificación del sistema de videovigilancia, teniendo como expositores al señor Camilo Orejuela y al señor Joel Ordóñez de la empresa Índigo Visión de Colombia. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, señor Augusto de García. ¿Algún comentario de algún miembro del comité sobre estos temas informados? Bueno, es el caso que la persona mencionada no ha llegado al distrito.
Sin embargo, hay que estar atentos. Hemos conversado también con el ministro del Interior sobre este tema y hemos quedado en que se va a redoblar la vigilancia, de ser el caso de que ya sea que al distrito, pero también nosotros tenemos que hacer un trabajo coordinado desde el lado del Serenazgo, ¿no? Hay que estar atentos a eso. Muy bien. ¿Ocurrencias de importancia? No ha habido ocurrencias de importancia, señor alcalde. Todo ha estado bajo los parámetros de coordinación que venimos haciendo los días jueves, como ya tiene conocimiento el comité, en las reuniones operativas que tenemos con la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Escuadrón de Emergencia y la Divincri, donde se evalúa y se analiza las situaciones propias de los eventos que están sucediendo en otros distritos y en algunos casos en Miraflores, para poder establecer la estrategia adecuada y poder minimizar los hechos delincuenciales que se puedan presentar en el distrito. Bien, tenemos algunas situaciones positivas en el distrito, como son se ha mencionado también los eventos que hay. Tenemos el Perú Flora en estos días en el Parque Central y tenemos Lima Foto en lo que es Parque Salazar. Esos dos eventos de naturaleza cultural, de naturaleza de construcción de ciudadanía, lo que hacen es traer más gente al distrito. Entonces también ahí en esos dos puntos hay que reforzar la vigilancia, ¿no? Sin duda que sí. Muy bien, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño Porras, que es el comisario de la Comisaría Central de Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días. Buenos días, señores integrantes de este comité, vecinos presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Mira TV. Para dar cuenta de la producción policial a cargo de la Comisaría de Miraflores, correspondiente a la semana del viernes 8 de septiembre al día de ayer jueves 14. Durante la semana hemos tenido 7 detenidos por flagrante delito, 5 de ellos por tentativa de hurto al interior de tiendas por departamento, 1 por lesiones y 1 por atropello, lesiones graves también en un accidente de tránsito. Asimismo, se han realizado 14 operativos policiales dirigidos específicamente a motos lineales y vehículos de alta gama. Producto de estos operativos, se han impuesto 8 papeletas de infracción al reglamento de tránsito por no tener SOAC, no tener licencia de conducir y no contar con la revisión técnica. Asimismo, señor alcalde, durante la semana hemos tenido los servicios y todavía los tenemos en 7 hoteles comprometidos en el distrito. Se han reforzado el apoyo del servicio policial con unidades especializadas de la policía. Se continúan con los operativos policiales y en líneas generales hemos tenido una semana tranquila en lo que se refiere a eventos delictivos. Se han reforzado también los servicios de amanecida en las salidas, en las zonas que consideramos como rutas de escape, y siempre estamos en comunicación permanente con los jefes de área del Serenazgo para atender cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en el distrito. Eso sería todo, señor alcalde. Cuando hablamos de rutas de escape, nos referimos a la salida para Armendáriz y ingresos también al Sanjón, ¿verdad? Hay que estar atentos con ello porque son los sitios por donde, cuando se comete un ilícito, suelen utilizar las personas de mal vivir. Muy bien, le vamos a dar entonces, no sé si hay alguna pregunta con relación a la Comisaría Central, al accionar de la misma, sobre lo que ha informado el comisario Maíño. Si no tenemos más temas al respecto, le vamos a dar el uso de la palabra al representante de la Comisaría de San Antonio. Señor alcalde, buenos días. Miembro del CODICE, buenos días. Vecinos que nos siguen por Mira TV, buenos días. Ante todo, disculparme por la tardanza, no motivo del tráfico. Con lo que refiere a la productividad de la Comisaría de San Antonio, entre correspondiente a esta semana del día 8 al 14 de septiembre, se han realizado 8 operativos en diferentes horarios, viendo la incidencia delictiva de la jurisdicción de San Antonio. Tenemos un detenido por hurto agravado en la modalidad de tendero en Wonde Benavides. Tenemos 30 papeletas impuestas a vehículos que han caído
o tienen una falta al reglamento de tránsito. Se vienen realizando los operativos de motos lineales, como coordinamos la semana pasada en el óvalo Higuereta, y también en horas de la noche, aproximadamente 22, 23 horas, cerca a las 00 horas, se vienen realizando operativos a vehículos de la avenida Benavides, Custer, Combis, que posiblemente no tengan permiso o sean por las rutas autorizadas, ¿no? Valga para su conocimiento, como somos personal básico de la comisaría, no ponemos ese tipo de papeletas o no verificamos lo que es la ruta, pero sí hacemos lo que es la identificación de personas, verificamos los documentos del vehículo, ya sea del chofer, también del conductor, también, y le pasamos pantalla a las personas que ingresan a la jurisdicción, más claro, pues, ¿no? Y se viene coordinando con las juntas vecinales las incomodidades que presentan de repente los vecinos de San Antonio. Se viene tomando de la mejor manera, se viene realizando las medidas para coordinar de todas maneras las incomodidades de los vecinos, ¿no? Nada más, señor. ¿A qué se refiere con incomodidades? De repente, algunas dudas que de repente en términos policiales los vecinos no saben, por ejemplo, de repente de las combis, como le digo, de las Custer, que piensan que no es ruta, ¿no? Bueno, no es su ruta. Entonces nosotros como policía no podemos de repente verificar lo de las rutas, ¿no? Pero podemos verlo de repente por identificación de personas o verificamos sus documentos del vehículo, pues, ¿no? De repente si tiene orden de captura, diferentes maneras de controlar o estar supervisando ese control, pues, ¿no? Bien, ok. ¿Alguna pregunta para el mayor Flores de la comisaría de San Antonio? Bien, no tenemos preguntas por ahí. Perdón, ya le cambié el nombre, es el alférez, al mayor Flores le iba a dar el uso de la palabra, al mayor Flores de la Divincri. Señor mayor, adelante, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Miraflores. Señor alcalde, buenos días. Durante la presente semana se ha tenido una intervención por delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de microcomercialización. Sí, si se puede acercar un poquito al micro porque no se le escucha mucho, mayor. La intervención se ha producido a inmediaciones del IMNA de Miraflores el día lunes, ¿no? Y se le encontró en posesión de marihuana y pasta básica. Asimismo, se ha tenido intervención de una banda de raqueteros, pero ha sido fuera del distrito, tres integrantes. No, pero yo quisiera que informe lo del distrito, ¿no? Lo del distrito ha sido un intervenido por tráfico, señor alcalde, y asimismo se viene también apoyando en el patrullaje durante el día y la noche en el distrito. Hay móviles destinadas para el patrullaje. ¿Esa intervención que refiere usted de la persona que fue, valga la redundancia, intervenía al frente del IGNA, fue un tema que fue un seguimiento, fue un tema sospechoso del momento, ¿cómo se dio? Ya se tenía conocimiento que a inmediaciones del IGNA vienen microcomercializando. Ya no es la primera intervención que se da, que tenemos ahí, es como la cuarta intervención que tenemos ahí. Mediciones del IMNA. Bueno, hay que reforzar esa zona, ahí lo miro al comisario, al comandante Maguiño, para reforzar la zona, porque también hay, digamos, aparte del IMNA, hay algunos otros colegios en todo este entorno, entonces, ahí es donde llegan los microcomercializadores, ¿no? Así es, señor alcalde. Ya. Reforcemos ese trabajo ahí, por favor, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos alguna inquietud que se pueda plantear a lo mencionado? Si no tenemos preguntas de ese tipo, no sé si la compañía de bomberos tiene algo que expresar al señor comandante. Buenos días a todos. Básicamente, coincidiendo con nuestros amigos los policías, esta semana ha sido una semana más tranquila que la anterior. Hemos tenido una reducción del 12% en la cantidad de emergencias que hemos atendido. Básicamente la mayoría, como
se viene manteniendo, son unidades emergencias médicas, luego accidentes vehiculares y finalmente hemos atendido 5 rescates. En este caso no ha habido ningún incendio en la semana y estamos preparando una campaña de prevención para el mes de octubre, que bueno, ya les comentaremos en la siguiente reunión. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias, comandante Espinosa, por su intervención. Quisiera vincular la intervención que ha tenido con lo que se está haciendo en defensa civil. Los últimos días hemos tenido nosotros algunos movimientos telúricos, felizmente suaves en la capital, pero siempre genera eso una tensión. Entonces yo quisiera preguntar cómo estamos en nuestra labor de prevención, cómo estamos con relación a nuestros almacenes soterrados, la coordinación que hay con los bomberos, etcétera. Le doy el uso de la palabra a la arquitecta Sara Santillán. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, miembros del comité del CODISEC y a los vecinos que nos siguen por MiraTV. Bueno, nosotros como el área de la subgerencia de defensa civil, estamos siempre en lo que son las tareas de la prevención, ¿no? Y también en constante comunicación con la compañía de bomberos del distrito, ¿no? Como medidas de prevención, nosotros estamos constantemente formando brigadistas vecinales con los cuales venimos trabajando en temas relacionados a la prevención y también cuando se dé la situación de emergencia, el apoyo que ellos nos van a dar. También trabajamos con las plataformas de defensa civil, ¿no? Donde están conformados todos los integrantes de la comunidad, donde venimos desarrollando y actualizando los protocolos de actuación para cualquier situación que se pueda presentar. De la misma manera, dentro de la institución de la municipalidad, contamos con el grupo de trabajo que está formado por funcionarios, los cuales venimos analizando las situaciones que se van presentando en el distrito. Asimismo, quiero aprovechar la intervención para, dado los movimientos que se vienen dando ya en varios días, que nos lleve pues a la reflexión de que tenemos que todos tener nuestras mochilas de emergencia, ¿no? Eso es algo sumamente importante para todos en casa, ¿no? Los vecinos, todos los que estamos acá, ¿no? Revisar si aún no lo hemos hecho, tener en cuenta que eso es básico, ¿no? Porque en caso de un sismo de gran magnitud, como hacen mención los especialistas, nosotros tenemos que darnos la primera ayuda. Entonces, básicamente es organizarnos en casa con la familia. Si a la fecha no hemos hecho nuestra mochila, yo les invoco a todos que se preparen en ese sentido, identificar nuestras zonas seguras, dónde nos vamos a ubicar, si vivimos en un edificio multifamiliar con los vecinos, en el trabajo. En realidad, como ustedes mismos saben, defensa civil es tarea de todos, entonces todos tenemos que participar de esta manera. ¿Y el tema de los contenedores soterrados? Sí, en cuanto a los almacenes soterrados, nosotros tenemos 14 almacenes soterrados, ¿no? Acá en el distrito, siempre los estamos monitoreando, tenemos ahí todo lo que son equipamientos para rescate, para dar los primeros auxilios en los 3 primeros días, ¿no? Tenemos insumos médicos, tenemos alimentos y estos están en un constante monitoreo para ver que estén siempre en forma operativa ante cualquier situación que se pueda presentar en el distrito. Bien, ¿alguna pregunta al respecto de parte de algún miembro del comité? Si no hay preguntas, voy a aprovechar este espacio para, sabiendo que tenemos vecinos presentes, vamos a abrir la intervención a los vecinos, a ver si es que hay alguien que quiere. La señora ha levantado la mano, si podemos alcanzarle un micro, por favor. Lo que voy a pedir es que por favor tengan la bondad de poderse identificar. Acá le había en orden, por lo menos en lo que hemos visto, y después usted también quiere hablar, señora. Sí, primero Pedro, por favor. Primero la señora, ¿qué hace? Si le pueden pasar el micro, por favor. El micro me parece que está apagado, por favor, si se lo pueden prender a la señora. Ya, gracias. Precisamente quería hacer
un comentario. Los parques son centros de reunión en caso de terremoto. Anoche han habido terremotos en la noche, en Matucana, allí anoche otro terremoto. Los parques los cierran con llave a las 7:30. ¿Quién va a venir a abrir los parques si hay un terremoto en la noche? Y sabemos que las puertas de fierro siempre se atracan. Va a ser muy difícil, podría ser difícil abrir las puertas. Ese es mi comentario. Respecto a Defensa Civil, tengo otros comentarios, pero los haré después, no. Aproveche la oportunidad, señora Litoma, porque esta es una reunión que dura una hora. Entonces tiene que ser una reunión muy ejecutiva. Yo hice un comentario en otra reunión vecinal en el Malecón respecto al tráfico de Triana y Tobar, ¿no? A la hora de los colegios, hoy día estaba en la ventana de mi casa observando una familia, una señora con tres niños tratando de cruzar la calle. Ningún carro les daba la preferencia. Cuando yo regreso a caminar y los veo, yo me paro y me pongo como policía y paro el tráfico. Los conductores no tienen educación vial, no le dan la preferencia a las criaturas. Yo propuse que pongan algo, ¿no? Un montículo de esos. Bueno, me dijeron que no se puede. Pero yo pienso que podrían por lo menos poner a un serenazgo a la hora de los colegios para que le den el pase a las criaturas que pasan en el parque. Vienen en bicicleta, en patinete, pueden haber accidentes, ¿no? Bien, muchas gracias, señora Lituma. Un comentario nomás. Lo que ha habido en Matucana no han sido terremotos, han sido sismos. Creo que el máximo ha sido de 4.8. Gracias a Dios, no son terremotos. Sí tenemos que estar preparados para el tema de un eventual terremoto, todos. Eso es algo que tenemos como parte de la conciencia, y de ahí es que hemos desarrollado los contenedores soterrados, estos que mencionábamos, en 14 parques, y se viene trabajando otras políticas de prevención. Con relación al tema de las llaves del parque, hay, hasta donde entiendo yo, algunos vecinos que tienen llaves para poder facilitar estas cosas. Yo, después de la reunión, me gustaría pedirle que se acerque a donde el señor Jacobo Ruiz. Jacobo, si te puedes poner de pie para que la señora Lituma te conozca. Está acá a su lado. Jacobo Ruiz es nuestro gerente de participación vecinal. Él conoce exactamente las personas que tienen las llaves, cómo está funcionando eso. Y en todo caso, si es que no funcionase bien, la idea es que se puedan hacer los ajustes del caso. Con relación al tema del tránsito, está el señor Javich, si se puede poner de pie. El señor Javich es a su derecha, si usted gira, a su derecha. Ahí está, para poder hacer algunas coordinaciones directamente con él también. Y también tenemos una representante de tránsito de la Policía Nacional que nos acompaña esta mañana. También me gustaría que se puedan hacer coordinaciones con ella, porque fundamentalmente ese es un tema policial. Sin perjuicio de eso, nosotros como municipalidad asumimos también la responsabilidad que nos alcanza. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. La señora había levantado la mano también. Por favor, le damos el uso de la palabra. Buenos días. Qué gusto encontrarlos aquí cerca de nuestro Buenos barrio. Me siento respaldada como vecina, ¿no? Y bueno, para hacerla corta, estaba escuchando. ¿Su nombre, señora? Mi nombre es Marielena Manrique Miranda. Pertenezco aquí al barrio de este parque. Tengo constantemente, ya he estado presente con usted, señor alcalde. Hemos estado el año pasado también solicitando como vecinos, por favor, que pongan atención a esta avenida Santa Cruz. Si bien es cierto, usted, señor alcalde, nos dijo de que muchas calles tienen el problema de los colegios. Nosotros, aparte de tener 4 o 5 colegios, tenemos una avenida bastante corta con más de 15 líneas de transporte público que pasan por 4 cuadras, ¿ok? Tengo unas fotos que se las voy a pasar a los encargados de tránsito, y mi pregunta era al comienzo, ¿cómo hacen los señores bomberos? Porque yo los veo, ¿cómo hacen en una emergencia en un cuello de botella como es la avenida Santa Cruz? ¿Cómo pasan, Dios mío? Veo que hay contenedores, camiones con contenedores que pasan todo el día por nuestra avenida, pasan camiones cargando
desmonte de todos los edificios que se están construyendo. Veo que tratan de pasar ambulancias y no se puede. Veo que tratan de pasar los camiones de los bomberos que ahora se usan como ambulancias y no pueden avanzar porque la gente no tiene la cultura de dar el pase y porque la avenida Santa Cruz es un cuello botella. Y yo lo he dicho y lo están diciendo varios vecinos también. Va a pasar algo para que recién se tome conciencia que tenemos una avenida que no debería de ser avenida. Ya sé que la Municipalidad de Lima lo tiene que ver, pero es nuestra casa, es Miraflores. Y nosotros como vecinos de Miraflores debemos de exigir a la Municipalidad de Lima que esta avenida no debe de ser doble vía. Están colegios, están corriendo el riesgo de que pase algo. Están pasando camiones con contenedores inmensos. Si ustedes vivieran acá, escuchan a las 10 de la noche esos contenedores que pasan vacíos. Parece, como dice el alcalde, no es terremoto, parece un temblor. ¿Cómo suenan esos contenedores vacíos? Por los huecos que existen en la avenida. Yo he visto acá, porque yo leo todas las revistas que llegan de los vecinos, y dice aquí que muy orgullosos los vecinos de la calle José González con la calle que les han arreglado, porque es un vecino, es un pedido que los vecinos hicieron. Nosotros estamos pidiendo hace tiempo que se vea algo con respecto a la avenida Santa Cruz. Nos mandaron la semana antepasada que nos parchen tres huequitos, porque le dije, yo salgo de mi casa y me encuentro con los huecos. ¿Quién me va a pagar la llanta de mi carro el día que se rompa? Porque ya pasó también, se me rompió una llanta por meterme en un hueco de la avenida Santa Cruz. Ok, pero me parcharon tres huecos, pero no, la avenida Santa Cruz se debe de levantar y hacer una obra como se ha hecho en Montañe, como se ha hecho en Benavides, como se ha hecho en 28 de julio y como se ha hecho en todos los reportes que yo leo en los boletines que nos manda la municipalidad. Entonces, por favor, una vez más, a nombre de todos los vecinos que sufrimos esta constante contaminación sonora de la avenida Santa Cruz, sufrimos el no poder salir de nuestras casas porque simplemente nos bloquean las salidas o entradas de nuestros edificios, porque hay los colegios que no tienen las culturas de tener un orden o tener alguna solución, que también la propuse, ¿ok? Estoy siendo un poco largo, disculpe señor alcalde, porque la verdad ya no se puede más. Las personas quieren firmar una carta, somos un montón, pero hay que tomarse el tiempo de ir casa por casa, pero somos muchos y les he pedido que vengan acá, aunque sea un ratito, a ver todo lo que sucede. Mis respetos a los bomberos realmente para atender una emergencia, que son los primeros que salen, pero no pueden llegar porque se quedan atracados solamente en dos cuadras de la avenida Santa Cruz. Ok, gracias. Muchas gracias a la señora Manrique por su intervención. Quería mencionar que esta, por ejemplo, es la tercera reunión descentralizada de seguridad ciudadana que tenemos. Estamos en el año. Esto es lo que vamos haciendo nosotros, yendo a distintos lugares, a parques, plazas, espacios públicos. Es la reunión número 319 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde el primer día viernes del año 2011. Y lo que hacemos es escuchar a los vecinos, escuchar para poder transformar esas peticiones en cosas concretas. También sabemos que no todo se puede de golpe, son cosas que se van haciendo paulatinamente. Hemos tomado nota sobre el tema de Santa Cruz, tenemos que hacer algunas coordinaciones también, sin duda, para eso estamos acá. Y la idea es poder justamente aprovechar el espacio para tener resultados positivos. No sé si hay otra intervención más. El señor ha levantado la mano, le damos el uso de la palabra. Señor alcalde, buenos días. Señores autoridades, buenos días. Señores vecinos, buenos días. Señores autoridades de la municipalidad, buenos días. Buen provecho de paso. El primer problema, no sé si en la municipalidad hay un reglamento sobre las bicicletas. A mi entender no lo ¿Nos hay. ¿Nos puede dar su nombre, señor? Ah, perdón, discúlpeme, Santiago Macías. Santiago Macías. No sé si en la municipalidad hay un reglamento sobre el uso de la bicicleta, porque hacen y deshacen lo que quieren. Van por donde quieren y a la velocidad que quieren, y al final del día pueden hacer más que ustedes, señor alcalde. El tema es el siguiente, por ejemplo, hay una ciclovía. Se supone que si hay una ciclovía, la bicicleta va por ahí, pero van por donde quieren. Le doy un punto. En la municipalidad en Buenos Aires, cuando una bicicleta no va por una ciclovía, sino va por una situación alterna donde hay ciclovías, se las decomisan. Pero me parece que acá las bicicletas pueden hacer lo que quieren. Ven,
pasa ahí una luz roja y se la pasan. Van a la velocidad que quieren, no respetan a nada, a nadie ni a nada. Eso para mí es un problema, porque cuando yo tengo que salir de mi casa, tengo que ver a ambos lados de la casa para evitar ver si hay una bicicleta que va a atropellarme. Cuando llego a una esquina que está cerrada, tengo que ver si hay una bicicleta, porque más de una vez ya he sido atropellado. Esto me lleva al segundo punto, el tema de las motos. Hay muchos deliveries, hay muchas atenciones a los clientes, hay en las casas, y entonces las motos tienen que ir rápido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por ir rápido se meten... Ah, perdón, no están atentos. Como van rápido, el tema está que se meten contra el tráfico. Y ojalá que se metiesen solamente contra el tráfico. Van por las veredas. Y muchas veces, ya he sido casi atropellado alguna vez cuando saco la basura en la noche, por una moto que pasaba. Dirían que yo tengo mucha mala suerte, ¿no? Pero el problema está que pasan muchas bicicletas y muchas, demasiadas motos que atienden pedidos y van por las veredas. En algún momento he dicho a un sereno, ¿está viendo usted eso? Me dice, no se preocupe, ya se van a ir. El tema está que esa no es una respuesta adecuada. Y creo, hace 2 años fui a la municipalidad, un día miércoles, hablé con la persona de tránsito y me dijo, mire, no hay en este momento un tema de reglamento con las motos, le ofrezco que un año lo hacemos. Ya ha pasado 2 años y bien, gracias. El tema está que vamos a esperar, como pasó en Arcomar, que muera gente, que una moto atropelle a alguien y mate a alguien, para que recién nos preocupemos, las motos van por las veredas. Por favor, no esperemos que las motos maten a alguien para que una vez nos preocupemos de que hoy hay que evitar de que las motos vayan por las veredas. Y eso lo hacen a la vista y paciencia de los serenos, que usted muy amablemente nos pone en el área. Y eso me lleva a mi tercer punto. Los serenos, debo reconocer que cumplen una labor orientadora muy importante, y se lo agradecemos. Pero ahí se llega a situaciones perversas, me explico. Me queda clarísimo que su principal función de los serenos es orientar. Pero ¿qué pasa cuando un vecino o un contratista de teléfonos o alguien de electricidad, de Luz del Sur, que ya han sido orientados N veces, siguen trabajando en fuera de horario, siguen haciendo bullas, y el sereno muy amablemente se acerca y dice, señor, lo queremos orientar? ¿Qué van a orientar a alguien que ya ha sido orientado N veces? Y entonces decir, vamos a llamar a fiscalización, o si el carro está mal estacionado, vamos a llamar a tránsito. Y ahí se produce el sentido perverso. Porque debo reconocer que hay muchos serenos que apoyan a los vecinos, pero hay muy pocos, poquísimos fiscalizadores, tanto para ruido molestos o para tránsito. Entonces, al final, el vecino abusador, que se da cuenta que solamente lo orientan, pero que no va a recibir ninguna consecuencia de sus actos, va a seguir abusando. Y el que es abusado va a sentirse que no es protegido por la municipalidad, porque viene un sereno a orientar, y solo a orientar. Porque cuando va a llamar a un fiscalizador, el fiscalizador, si es que viene, el de tránsito o el de ruido molesto, se aparece 2 o 3 horas. Y cuando aparece dice, yo no he verificado nada, no puedo hacer nada. Al final, el abusador sigue abusando. Respecto a la señora Lituma, ¿no? Señora, mucho gusto. El tema es el siguiente. Usted ha dicho que los vecinos, hay vecinos, no señor, todos. Yo le pediría, señor Macías, que trate de ser concreto, porque hay otros vecinos que también quieren participar. Sí, y como le dije, o como anuncié hace un momento, tenemos que hacer una reunión ejecutiva. Estamos tomando nota de todo lo que usted dice. El problema es este, señor alcalde. No lo veo en tiempo, tengo que hacerme toda la... esto, porque cuando lo veo, voy a los miércoles, y me es muy difícil. Le pido disculpas a todos los vecinos. Fíjese una cosa que le puedo decir. Yo soy el alcalde que más abro las puertas. Lo sé. No solamente en Miraflores, sino creo que en todo Lima. Para mí y probablemente en todo el país. Y además, no solamente tengo este tipo de reuniones, los miércoles recibo a los vecinos,
contesto personalmente las redes sociales y creo que ese es un trabajo arduo porque nos debemos a los vecinos. Entonces yo le pediría que aprovechando este espacio que tenemos, que es un espacio directo, trate de ser lo más concreto posible. Estoy para poder atender. Lo más atenderlo. Concreto posible, si no le invitaría un café y lo hablaría por horas. Pero en fin, el señor alcalde, reconozco que usted es el segundo mejor alcalde de Lima. Para mí el mejor alcalde de Lima es el de San Isidro. Porque el San Isidro tiene más un enfoque hacia el vecino y no hacia... Y no está dirigido hacia el señor, vecino y no, hacia... Perdón. Señor Macías, perdón, por favor, un favorcito quisiera pedirles a todos. Quiero decir por qué. Sea concreto, por favor. Más allá de sus... Yo respeto sus apreciaciones personales. Todos tenemos derecho a tener nuestras inclinaciones o nuestros corazoncitos. Pero en este caso se trata de hablar de los temas vecinales. Le pediría, por favor, que sea concreto. Gracias. Le pido disculpas si lo incomodo al señor. No, no me incomoda, sea concreto, es lo único que le pido. Cómo me incomodan ciertas cosas que vivo a diario. Señor Macías, lo que le pido, a mí no me incomoda lo que usted pueda decir. Me alegro, señor alcalde. Lo que quiero es que usted sea concreto, nada más. Estoy tratando de ser concreto porque usted me está interrumpiendo a cada rato, señor alcalde. Pero en fin, trataré de ser alcalde. Trataré de ser concreto. ¿Sabe qué, señor? ¿Termina usted su intervención en este momento con la última situación que quiere... Bueno, comentar. Solamente pidiéndole disculpas si lo incomodé, no he querido incomodarlo. Amo Miraflores, he nacido en Miraflores y me encanta. ¿Dónde vive usted? Acá, a media cuadra, señor alcalde, 135, detrás de su casa cuando usted desee. ¿Qué calle? Córdoba 135, detrás de su casa cuando usted desee visitarla. Ok, muy bien, muchas gracias. Te la paso, gracias. Muy bien, ¿hay alguna otra intervención? Sí. Mientras que le han dado el micro a la señora, solamente dos comentarios quisiera hacer sobre el tema. Las cuestiones de las motos, somos conscientes que los deliveries de las motos hacen cosas que no son adecuadas. Todos tenemos el fastidio que se nos cruzan, se suben a las veredas, están poniendo en riesgo a la población, hacen mal uso finalmente de un vehículo que está regulado no por la municipalidad, sino por tránsito. Esas son cuestiones, reglas de tránsito clarísimas. Es como un auto, por ejemplo. Las municipalidades no rigen los reglamentos de los vehículos, como los carros, buses, etcétera. Lo mismo pasa con las motos. Sin perjuicio de eso, nosotros somos conscientes de lo que hemos mencionado y se están haciendo cursos a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana con los deliveries para que sean más conscientes y respeten a las personas. Entonces hemos tomado una labor proactiva para poder lograr este tipo de cosas. Con relación a la supervisión y los temas de fiscalización, está la señora Zuleika Prado acá. Zuleika, puedes levantar la mano, está cualquier cosa para que converse el señor Macías contigo. Nuestros fiscalizadores se corren la cancha, como se dice criollamente, o de una manera coloquial, porque tenemos mucha demanda, ruidos molestos, situaciones de convivencia en edificios, algunas otras cosas con obras que no están siendo bien hechas, etcétera. Entonces hay una labor de fiscalización continua y constante. A eso le hemos añadido también, en los últimos tiempos, una serie de vehículos grúas para poder remover carros que están mal estacionados o que están interrumpiendo las rampas o que están haciendo cosas que van contra el reglamento de tránsito. Y la verdad que nos está trayendo buenos resultados. Sé que es una medida que a mucha gente no le gusta, pero poner orden no gusta, pues. Lamentablemente en nuestra sociedad la gente está acostumbrada al desorden. Y mientras que nosotros estemos en la municipalidad, vamos a seguir poniendo orden para poder servir a los ciudadanos y buscar tener una comunidad cada vez mejor. Le damos el uso de la palabra a la señora que tiene el micrófono. Buenos días. Buenos días. Soy Marcela Boyo, soy vecina hace más de 30 años. Solamente dos cosas. Una, que la segunda vez que vienen a esta reunión, veo el parque impecable. Ojalá vuelva a ser así, porque nunca está así. Esta vez sí se olvidaron de sacar las hojitas que están tiradas atrás. Y la otra, que la vez pasada sugerí que se pusieran cámaras, porque a veces hay robos y viene gente con los perros, ensucian y así como ensucian se van. Y entonces todos los que vivimos aquí alrededor, en los edificios y en las casas,
somos cuidadosos de mantener el parque limpio, pero los que vienen de afuera no. Entonces sería bueno que a través de las cámaras se viera quiénes son esas personas para que se les multe y tratar de mantener este parque impecable. Acá hay niños, muchos niños, y en verano mucho más y en vacaciones. Y también ahí hay un cartel que dice que es zona de niños y no deben haber perros. Pero sí hay perros ahí, llevan perros ahí. Y no hacen caso a los serenos, porque me consta que no les hacen caso. Entonces sería bueno que tomen en cuenta lo que estoy diciendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Boyo, por su intervención. También ha tomado nota Zuleika Prado del tema de fiscalización. Nosotros tenemos, como es visible en este parque, dos zonas claramente determinadas, un canil acá para los perros, una zona de los niños allá, pero es un tema continuo y constante, se lo digo, me afilio a lo que usted dice, hay gente que no tiene la decencia de poder recoger las cosas que sus perros hacen o no les interesa, y entonces es un tema de constancia. También a veces hay casos de gente que suelta a sus perros y son perros que son agresivos, entonces también estamos fiscalizando eso. Esto es una labor de todos los días. Créame que no es sencilla, parece un tema muy sencillo, pero la implicancia que puede tener esto y la generación de impactos negativos hay que evitarlos. Entonces en eso estamos, vamos a hacerlo. Sí, somos conscientes. Tenemos nosotros en fiscalización el tema, y fíjese, mire, la Zuleika está tomando nota de lo que usted está diciendo, después se van a poder acercar para poder conversar, ¿ya? Me parece, y eso viene con sanciones, viene con multas, hay que proceder a la multa. Me parece que hay otra intervención por acá, señora, por favor. Buenos días. Usted tiene el micro, perdón, discúlpeme, ya le dieron el micro. Si le dieron el micro, sigue usted nomás. Buenos días con todos, mi nombre es Marcela Liaga, vivo acá en la avenida Santa Cruz 1254 y dos puntos para mí muy importantes y urgentes. Uno es la intersección de Santa Cruz con Angamos. Son los buses que vienen de Angamos para ingresar a Santa Cruz, tienen una actitud criminal. Más de 2 o 3 mil veces en la semana se ve la imprudencia de estos señores. Entonces sugiero que en una reunión de estas o tal vez en el municipio convoquemos a todos estos señores de la gerencia de estas líneas para poder conversar y ver que sus miembros, los choferes, son muy imprudentes. El segundo punto es una pregunta para usted, señor alcalde, si hay dentro del presupuesto el proyecto de la avenida Santa Cruz en la ejecución de obras. A ver, nosotros le voy a comentar, lo primero, antes de olvidarme, el señor Javich ha tomado nota, yo le pediría que después, señor Javich, si se puede parar para que la señora Aliaga pueda después tomar contacto con usted, me parece una buena idea, se puede coordinar esto para ver cómo los traemos al orden a estos señores de las líneas. Y con relación a los presupuestos, no tenemos exactamente un presupuesto asignado en este momento para Santa Cruz, pero si hay presupuesto de obra, entonces en función a poder escuchar demandas o pedidos de los vecinos, fíjense que esta es una reunión de seguridad ciudadana, sin embargo nosotros de una forma democrática estamos escuchando otras cosas más, aprovechamos la oportunidad y vamos a llevar su inquietud para poderla discutir al interior de la municipalidad. No tiene por qué. Está la señora también con el micro. Buenos días, mi nombre es Yacori Joana. Mi motivo es porque tengo incomodidad con lo que es la basura, ¿no? Todos los días nos dejan basura. Estoy solamente hablando de la primera cuadra de Córdoba a la 8, ¿no? Nos dejan toda la basura. Nos han retirado 2 tachos, no sé por qué. Y la gente lo que hace es, como dijo la señora Marcela, dejan la basura en cualquier lado, ¿no? A mí me ha tocado recoger heces de perro ajeno, que no es el mío, y he tenido que pasear dónde dejo esta bolsita, dónde dejo la bolsita. Por favor, eso. Y ahora, el día de hoy que usted venía, lo que han hecho es, bueno, limpiar.
hasta el último papelito. Me gustaría que un día usted venga, perfil bajo, para que vea si hay o no hay, porque la verdad que es algo triste. Estamos en Miraflores. Lo dejo a su opinión. ¿Dónde es su domicilio, señora? En Córdoba 195. Ya, perfecto. Y le digo hasta Córdoba o en la cuadra 8 o 9, donde yo veo bastantes tirados en cualquier rincón, ¿sí? Ya, ok, gracias. Bueno, me llamo. Atrás de usted está el señor Roberto Manucci, que se acaba de poner de pie. Roberto Manucci es el responsable de lo que es limpieza pública y también de las áreas verdes. Entonces, si no está haciendo su labor el señor Manucci como tiene que hacerla, es el momento de jalarle las orejas. Usted se las puede jalar, tiene todo mi permiso para jalárselas, si es que es el caso. Por eso, yo le pediría que eso repito, esta es una reunión de seguridad ciudadana, pero aprovechamos que usted está planteando lo que está planteando para que hable con Roberto, que está a su espalda. Aparte de eso, lo que quiero decirle es que nosotros siempre hemos dado instrucciones para que el distrito esté al máximo con la limpieza. Si hay algunas fallas, algunas cosas que ajustar, yo le voy a pedir que lo converse ahora directamente con el señor Manucci. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Señora, tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días. Buenos días, alcalde. Buenos días. Autoridades en general, público en general. Bueno, yo solamente quiero hacer una sola acotación. ¿Su nombre cuál es? Joana Aspajo. Vivo en la cuadra 7 de la Mar, 751. Y nada, quería hacer una acotación nada más, agradecer a usted, a las autoridades, ¿no?, de seguridad ciudadana, porque realmente tiene muy muy buena infraestructura en la seguridad, porque yo vivo en mi casa con mis dos hijos y todos los días hay patrulleros, hay mucha seguridad ciudadana, y sí, eso quería agradecerles bastante. Gracias, eso es todo. Bien, muchas gracias, señora Aspajo. Aprovecho para mencionarle que hace pocos días atrás hemos entregado 69 motos nuevas y vamos a incorporar algunas motos más que no son a gasolina, sino que son eléctricas, para los temas de patrullaje. Lo que hace el serenazgo es una labor, como bien se ha mencionado, de prevención. Es una labor donde se coadyuva el tema de seguridad ciudadana, y la labor de la policía es fundamental. O sea, lo he dicho en más de una oportunidad, nosotros no podemos ni portar armas, ni detener, ni iniciar investigaciones, pero son cosas que sí puede hacer la policía. Si no trabajamos de la mano con la policía, la seguridad no se termina dando. Entonces tenemos que trabajar muy de la mano, y en ese sentido seguimos teniendo el máximo esfuerzo. Gracias. Señor, tiene usted el uso de la palabra. Martín Kohatsu, vivo acá en el parque. Alcalde, una consulta, dos consultas. Primero, justo está sentado frente a una plantación que la deben haber cambiado este año unas 4 veces. Entonces, acá los chicos del parque suelen jugar fútbol, se lo cierran para plantar plantas que duran un mes o mes y medio y las vuelven a replantar. Yo creo que si sembraran gras y los chicos pudieran jugar fútbol, todo el parque sería feliz. O sea, estamos gastando los recursos en algo que se cambia cada 2 meses. En verdad me parece un gasto innecesario cuando los chicos del parque, en este lado del parque, juegan fútbol. Se le ha dicho N veces a los serenos, y creo que se lo estamos diciendo a usted, esto de acá lo han cambiado este año por lo menos 4 veces, y varias plantas del parque 4 veces. Yo sé que acá hay vecinos en este parque de repente que no les gusta que los chicos jueguen fútbol, pero la mitad del parque tiene niños y juegan fútbol. Y después me gustaría que le informen a los vecinos cuando hay la vez pasada hubo un hecho delictivo, se metieron acá al parque con una pistola a robar, y no sabemos cuál fue el resultado de la investigación. Robaron un señor acá, ahí en el pasadizo, con arma de fuego, 5 de la tarde, y no sabemos cuál fue el resultado de la investigación. Eso no es. Gracias.
Muy bien, señor Kohatsu. Yo soy de la idea que los parques no son floreros. Los parques son espacios para el uso de las personas, para el intercambio de actividades, para la, como hemos dicho en más de una oportunidad, para la construcción de ciudadanía, ¿no? Y de hecho, lo que estamos haciendo ahora nosotros en este espacio público es construir ciudadanía con el fomento de un diálogo, el poder escuchar todas las intervenciones, absolutamente todas, las que nos gusten o las que no nos gusten, para parafrasear lo que decía el señor Macías, siempre es democrático poder escuchar, porque esto es como un diálogo, y de ese diálogo tiene que salir un resultado positivo. Para eso estamos acá, porque si no estaríamos perdiendo todos el tiempo, ¿verdad? Y nuestros tiempos son valiosos. Y lo que ustedes nos dan esta mañana como vecinos es algo para nosotros sumamente importante, porque es un tiempo que nunca más se va a recuperar. Entonces tenemos que aprovecharlo positivamente y de buena forma. Tenemos que seguir usando los parques para el intercambio de actividades, para poder construir ciudadanía. Tenemos también que escuchar a lo que nos dicen los vecinos, y en ese sentido, también el señor Manucci, que se paró hace un momento para que la señora lo conozca, va a recibir sus sugerencias de qué cree usted que debería haber acá. Yo he tenido conversaciones con algunas vecinas de este parque, donde me decían que no querían rosas, había unos rosales acá, algunas decían que sí querían las rosas, otras no querían las rosas, en fin, todas esas cosas las escuchamos también, para poder tener el mejor espacio que se puede tener. Si usted quiere conocer situaciones como las que ha mencionado también, me gustaría que pueda precisar día, hora, y acá tiene al comisario, el comisario de la Comisaría Central de Miraflores, el señor Jorge Maíño Porras. Él le puede explicar qué pasó con la persona, qué no pasó, en fin, todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es el gran problema que hay, ya tocando temas de seguridad ciudadana, en Lima en general? Que hay muchísimas armas, los técnicos le llaman armas de puño, es decir, pistolas, ilegales, dando vueltas por muchas partes. Entonces, una persona que es delincuente, un raquetero, alguien que quiere hacer daño, consigue estas pistolas muy fácilmente y se producen asaltos al paso. Esos son los famosos raqueteos. Nosotros estamos trabajando para que esto no suceda y hemos disminuido drásticamente estas situaciones. Ahora, también hay que ser sinceros. No significa que no se puedan dar, sí se dan situaciones, porque sería utópico decir no, aquí no se dan. Lamentablemente todavía hay algunas situaciones que se dan, pero lo que sí necesitamos, por ejemplo, es que si usted lo vio tal día, tal hora, que se pueda contrastar con la comisaría a ver qué cosas hicieron para ver de mejorar en ese aspecto. Miraflores es el único distrito que ha bajado en más del 60% la delincuencia común, y eso nos ha valido tener una comunidad mucho más segura. Tan segura que muchos de los miembros, por ejemplo, del Comité Olímpico Internacional que han venido a esta reunión de esta semana, se han hospedado acá. Y es que ellos evalúan cuáles son los sitios más seguros y escogen Miraflores. Y eso es un orgullo para nosotros, pero también es una responsabilidad. Entonces seguimos trabajando en esa línea. No sé si hay alguna otra intervención. Le damos el uso de la palabra al señor. Muy buenos días. Primero, para felicitar esta iniciativa. Su nombre, por favor. Mi nombre es Juan José Bozo, yo vivo acá en Manuel Tovar. De mis 30 años como miraflorino, es la primera vez que tenemos la opción como vecinos de tener a nuestras autoridades a la mano, ¿no?, para poder conversar con ellos, y creo que esa es una iniciativa que yo felicito al señor alcalde, ¿no? Es muy importante, creo, que nuestros municipios estén de la mano con nosotros los vecinos. Por otro lado, yo quería también felicitar por la nueva casa de la juventud prolongada que acaba de inaugurar el alcalde hace unos días, que estamos acá en Manuel Tovar también, pero quisiera hacerle un pedido. Yo vivo con mi suegra, que es una persona de edad, tiene más de 80 años, y en la calle de Manuel Tovar con Córdoba, una vez por semana por lo menos hay un accidente, inclusive han habido carros volteados. Los bomberos de repente pueden tener ahí la información de la cantidad de accidentes que ocurren en este cruce. Es terrible.
Mi suegra cada vez que quiere ir a hacer su tai chi a la casa de la juventud, tiene miedo, porque no sabe cómo cruzar esta calle. Y cómo a nuestros ancianos les facilitamos un poco la vida, ¿no? De qué bueno que ahora haya una casa de la juventud prolongada, pero y la parte de integridad física de los ancianos, ¿cómo las cuidamos, no? Yo creo que deberíamos ver la forma de qué manera, de repente, con tránsito, con la policía, con los serenos, de qué manera hacer que estas calles, que cada vez el tráfico es terrible, podamos nosotros darle la facilidad a nuestra juventud prolongada, que son nuestros ancianos, ¿no? Gracias, señor alcalde, y gracias a las autoridades por tener esta oportunidad de nosotros los vecinos de conversar con ustedes. Muchas gracias, señor Bozzo, por su intervención. Hemos tomado nota, el señor Javich ha tomado nota de la problemática que se ha descrito de Manuel Tovar con Córdoba, y pues vamos a actuar rápidamente. Esto se va a ver el día lunes. Tenemos nosotros un comité de movilidad, y ese comité de movilidad se discuten estas cosas también para ver qué medidas se puede tomar acá. Señora, sí. Solo para reforzar, disculpe, para reforzar lo que dice el señor, en la esquina de aquí de Córdoba con Santa Cruz también hay constantes accidentes, bastantes, eso lo pueden chequear, o sea, no son graves, pero es un fastidio porque se atraca el tráfico, esta esquina, ¿okay? De acuerdo. Gracias. Tomamos nota también. Muy bien, ya son las 9 de la mañana, no sé si hay alguna otra intervención de algún vecino que quisiera, por favor, señora, tiene usted el uso de la palabra. Mire, yo soy acá vecina. ¿Su nombre, por favor? Beatriz de Ibáñez. Yo estoy de acuerdo que este parque es para niños y efectivamente los niños tienen que recrearse, jugar. Acá continuamente viene gente, niños, tiran sus mandalas, juegan. Perfectamente, como dice el señor Martín, pueden jugar fútbol, pero me parece que hagan una zona de fútbol y sobre todo lo más importante es que haya un horario, porque a veces son las 10 de la noche, 9 y media y siguen jugando fútbol y no hay respeto por el vecino. Nada más, muchas gracias. De acuerdo, sí, hay que siempre tener espacios que sean espacios para poder hacer actividades, pero también con el respeto de las personas. Tomamos nota de eso y lo vamos a ver con fiscalización también. Bien, muchas gracias entonces a todos los vecinos por su participación esta mañana. Gracias también a las autoridades, a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Creo que ha sido una mañana muy, muy provechosa. Hemos tomado nota de varias cosas que nos han propuesto y quiero reiterar nuestro compromiso de trabajo por la ciudadanía y por todos ustedes, porque lo que siempre tenemos nosotros como meta, como norte, es poner la municipalidad al servicio de los ciudadanos. Muchas gracias y nos veremos más adelante.